Directivos de la Sociedad Sector Unido de Transporte Sutrans informaron que para el 25 de agosto estaría lista para iniciar operaciones la nueva terminal de Oriente, la cual se ubica entre el Boulevard del Ejército y la calle El Matasano en el municipio de Soyapango. Unas 680 unidades de 84 rutas de transporte de la zona oriental y paracentral que ingresan a la capital utilizarán esta nueva infraestructura, que tuvo una inversión de 8 millones de dólares en la primera etapa. Comprende bahía de abordaje y desabordaje, zona de taxi, sala de espera, servicios sanitarios, entre otros componentes. No obstante, indicaron que serían las autoridades del gobierno las que informen el mecanismo de la transición para pasar de la actual terminal a las nuevas instalaciones. Esto también contribuiría a disminuir la carga vehicular en el Boulevard del Ejército. La nueva terminal contará también con un sistema de videovigilancia y una estación de transferencia con el sistema integrado de transporte del área metropolitana de San Salvador. La segunda etapa del proyecto tiene que ver con la construcción del centro comercial, el cual ha sido denominado Plaza Amanecer, el cual tendrá una inversión entre 6 y 7 millones de dólares. Informó para laprensagráfica.com Susana Peñate.